Una iglesia luce abarrotada en un sábado por la noche, y no es para menos, pues desde hace meses se había anunciado en esta iglesia y en los alrededores sobre un evento sin precedentes, un evento donde vendría una invitada especial y estrella de la noche, una mujer que aseguraba haber visitado el mismo infierno. Su fama le precedía, pues mediante las redes sociales, esta hizo una gran publicidad sobre su caso, sobre su testimonio. Miles creyeron en su experiencia y miles querían escucharle. Algunos de estos viajaron cientos de kilómetros solo para poder verle de cerca y sentir en carne propia la presencia de Dios, o al menos eso es lo que intentan. El testimonio comenzó en cuanto esta mujer, esta estrella cristiana por así decirlo, llegó a esta iglesia, que al igual que cualquier estrella de rock, fue ovacionada por los cientos de asistentes. Algunos le miraban con asombro, pues no podían creer que en verdad tenían a la misma persona frente a ellos, la misma persona que había bajado al infierno en carne propia. El testimonio se alargó, había comenzado a las 5 de la tarde y ya eran las 11 de la noche, y la gente seguía escuchándola. Esta mujer no paraba de hablar, al contrario, parecía que lo hacía cada vez con más fluidez y con más fuerza. Era sin duda una oradora extraordinaria y la gente le admiraba. Se podía sentir como la gente ni siquiera se movía de su lugar. El tiempo pasó volando, todos tenían puesta su total atención hacia esta oradora. Algunos lloraban, otros tenían miedo en su rostro y se arrepentían allí mismo, pues al escuchar todo lo que esta mujer experimentó en el infierno, ponía los pelos de punta a cualquiera. Nadie hacía ruidos, nadie quería interrumpir este testimonio. Sin dudas, un tema se exponía, el tema de lo que hay en el tan famoso infierno bíblico. Pero entre toda esta gente había una mujer sentada casi al frente, una mujer que llegó a esta iglesia sin conocer a nadie, una joven mujer que al principio se sentó en las últimas bancas de esta iglesia, pero con el pasar de los minutos se había recorrido hasta una de las butacas que están al frente. La curiosidad le ganó. Esta joven mujer no pierde detalle de todo lo que ve. Esta mira las manos de la oradora, así como sus movimientos, pareciera que la estudia detenidamente. También así, no pierde detalle de todo lo que pasa tras bambalinas. Allí se da cuenta que algo pasa, pues ante ese gran testimonio que horrorizaría a cualquiera, esta puede observar que los organizadores están más que apresurados por preparar las canastas donde se pide la ofrenda. Tal pareciera que estos no sienten miedo alguno o alguna curiosidad por el gran evento que se supone debe ser escuchado por todos sin excepción. Al fin, la mujer que relataba su testimonio finalizó su participación, pero comenzó a hablar en unas lenguas muy extrañas y lo hacía rápidamente. Esto asustaría a cualquier persona normal, pero en cambio fue en ese momento cuando todo mundo comenzó a gritar, aplaudiendo y tirándose al suelo. Estos, más que adoradores, parecían estar pidiendo con todas sus fuerzas para que el Altísimo no les echara en ese lago de fuego que tanto se mencionó en este testimonio. La mujer oradora aprovechó este momento para convertirse en predicadora y desde allí manejó a todos los congregantes a su antojo. Al contrario de la mujer que la observaba, esta salió de la iglesia, pues tenía otros planes. Mientras la oradora del testimonio alentaba a la gente a gritar cada vez más, la joven mujer salió de la iglesia y se fue lentamente hacia la parte trasera de la iglesia, y al ver una puerta abierta, decidió entrar sin que nadie le tomase importancia. La mujer caminó lentamente hasta llegar a lo que parecía ser la entrada de un sótano.
Esta bajó allí y allí se escondió y podía escuchar lo que ocurría en la iglesia, pues el micrófono estaba muy alto. De repente, esta joven escuchó cómo la mujer del testimonio dejó de hablar abruptamente, así que esta joven mujer de su bolsa sacó su teléfono y comenzó a grabar. De pronto, esta joven mujer miró cómo varios miembros de la iglesia traían cargando en una camilla a la mujer que fue al infierno y la metieron a ese sótano donde ella estaba escondida, ese sótano donde parecía ser la oficina pastoral. La multitud quería entrar a esta oficina para saber qué había pasado, pues esta se había desmayado en pleno púlpito, pero fue allí cuando el pastor cerró la puerta de su oficina de ese sótano, quedando solamente sus miembros cercanos, así como el equipo personal de la que dio el testimonio. Al cerrar la puerta, la mujer lucía inerte, la mujer que dio el testimonio, pero el pastor solo sonreía, algo raro pasaba. En eso, esta mujer inerte se paró como si nada hubiese acontecido. Esta solo se sacudió las ropas y lució una sonrisa como de burla. La joven mujer que grababa no podía creer lo que miraba, pero en eso, su impresión creció cuando miró cómo el pastor felicitaba a esta sobreviviente del infierno por su gran actuación. Allí mismo también se le entregó una bolsa llena de dinero y al recibirla esta mujer aumentó su alegría. Allí estuvieron platicando por más de una hora hasta que la mayoría de las personas en la iglesia se fueron. Allí esta mujer aprovechó para despedirse del pastor y sus ayudantes y salió de la iglesia en un auto último modelo de lujo, pero para esto la predicadora se disfrazó usando incluso una peluca y lentes negros en plena madrugada, tal como lo hacen las estrellas del cine al no querer ser vistas. Tiempo después, al quedar la iglesia totalmente sola, la joven mujer salió de la misma por una ventana y no podía creer lo que había visto, y no solo eso, sino que en su poder tenía una evidencia totalmente importante. Había grabado a una charlatana que había engañado a miles de personas, así que emocionada y a la vez asustada, se subió a su coche y se retiró del lugar rápidamente. Una oficina en un edificio recibe algo importante. Allí, la joven mujer está con su jefe, pues esta joven mujer es una reportera muy capaz y quiere demostrarlo. Ella trabaja para una cadena de televisión muy importante en los Estados Unidos. Allí, ella hace entrega a su jefe la grabación que había realizado días atrás en aquella iglesia. Así que rápidamente esta grabación se da a conocer en las redes sociales y allí se expone, exponiendo así a una charlatana. Y no pasa ni una hora para que miles de personas muestren su repudio a la expositora sobre su pseudo visita al infierno. Esta predicadora quedó ante el mundo como una charlatana y no hay quien le salve, pues esta hizo un video para tratar de explicar lo que había pasado. Aún así no pudo engañar de nuevo a su público fiel, por lo que su carrera como charlatana había terminado allí. Ese mismo día, esta joven reportera fue invitada a comer por su jefe. Estaba muy feliz con ella por el trabajo realizado, pero en esta ocasión, otra persona misteriosa también se unió a ellos y fueron al mejor restaurante de la ciudad. Ella estaba tan emocionada, pues ella presentía que sería ascendida dentro de poco, así que gustosa entró al restaurante y allí se reunió con su jefe y su acompañante. Allí en ese restaurante de inmediato se presentaron. El hombre misterioso se identificó como agente especial del FBI y le comentó que estaba muy interesado en el trabajo de investigación que ella realizaba. La joven mujer quedó algo callada, pero preguntó qué era lo que el FBI quería de ella. El agente le dijo que existía un proyecto por parte del Departamento de Investigación Científica Nacional que estaba estudiando si había vida más allá de la muerte y estaban muy interesados en los tantos testimonios de personas que aseguraban haber visitado el infierno, incluso el cielo, y para esto se habían fijado en esta joven reportera, pues ya había expuesto a dos charlatanes que aseguraban haber estado en el mismo infierno. El agente le dijo a esta joven que solamente querían que
ella encontrara a alguien que en verdad dijera la verdad, que no fuese un charlatán, alguien que en verdad haya pisado el mismo infierno. Esto para estudiarla e iniciar una investigación profunda con el fin de asegurar si existe ese mundo espiritual o no. También allí el agente le dijo que no se preocupara, que si ella tenía éxito, su futuro estaría garantizado. Le ofrecieron ser la presentadora oficial del noticiero de esa cadena de noticias. La joven reportera quedó atónita, pero sabía que esa era la oportunidad de su vida para su carrera, para tener éxito. Sabía que esto la catapultaría al estrellato como presentadora de noticias, así que de inmediato aceptó el trabajar para ese departamento. A los pocos días, miles de dólares en equipo como cámaras ocultas, micrófonos de última generación llegaron al departamento de esta joven reportera. Esto le hizo saber que estaba dentro de esa investigación y que todo iba en serio, así que de igual manera ella debería tomar en serio todo esto, y así lo hizo. Pronto le llegó un mensaje donde le mostraban su primera misión, un evento próximo a realizarse. En ese evento, un hombre presentaría su testimonio sobre su visita al cielo y al infierno, un hombre que desde hacía un año había aparecido en las redes sociales contando su experiencia, y este se había hecho muy famoso y por lo tanto también estaba acumulando una riqueza impresionante. Así que la joven mujer reportera se preparó y emprendió un viaje largo. De hecho, hasta el otro lado del país, pero esta vez no sería tan obvia, pues desde que expuso a la charlatana, esto provocó que estos impostores tomaran precauciones. Al fin ha llegado el día, es muy temprano por la mañana, y la joven reportera está desayunando en el mismo hotel donde se hospeda el hombre que según pisó el mismo infierno. Ese también toma sus alimentos en el hotel, pero lo hace de una manera lujosa, tal como lo haría un verdadero faraón. Esto de ir al infierno, tal pareciera, deja mucho dinero. Allí la joven reportera le mira fijamente. Esta graba todo lo que pasa con su cámara escondida. No le quita la vista de encima a este hombre y difícilmente lo hará, al menos hasta terminar su misión de investigarlo. Esta joven ha iniciado la cacería del próximo charlatán.